pregunta, ¿cómo te llamas tú? Creo que te habían llamado como Abdul. Mano, ese nombre me parece cool. Yo solo te tengo una pregunta. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Fatmagul no tiene la culpa, pero ahora vengo yo. Voy a demostrarte que tu estilo es atroz. Solamente hace falta un huevín para matar a estos novatos. Y yo vine solo a divertirme un rato. Divertirme un rato, la hago corta. Me toca a mí, por favor, después siga y que lo abortan. ¿Cuál es tu nombre? La verdad ni me importa. No te importa nada, eres depresivo. Porque en la vida eras expresivo. En la calle te pasaste de atrevido. Cuando te tomaban de punta era divertido. Soy depresivo, pero no con ustedes. La depresión se guarda en cuatro paredes. Oye, todos sufren de depresión, pero nadie lo presume. Se queda en una habitación. Yo te demuestro la improvisación. Y de la depresión yo no tengo relación. Te demuestro aquí una reacción. Te mato aquí con mi improvisación. Tu improvisación, depresión no es lo mismo. Depresión que tu hijo tenga autismo. Depresión que estás en el barranco del abismo. Depresión con lo que tú dices. Lo que tú dices es egocentrismo. Egocentrismo porque no hay modales. Ey, el depresivo nunca sabe. Ey, hermano, de los problemas se puede hallar toda una clave. No es poner en estado de WhatsApp. Oye, ¿quién sale? ¡Ey, ey, ey! Cuando un niño nace con autismo, es cuando te escapas y dices que te vas de turismo. Es cuando estás al borde de un abismo. Depresión es lo que expreso, mano. Lo que tú me digas me da lo mismo. Me da lo mismo, yo te doy la instrucción. Tienes que prestar a la batalla atención. Porque eso sí te causará depresión. Cuando yo te mate de nuevo con mi improvisación. Es depresión, por suerte, expresión de todo. Que hoy yo a ti te dé muerte. Es diferente, el concepto le da vuelta. Y si no, pues espero que me dé una respuesta. ¡Ulio! ¿Quieres matar para que vaya a resucitar? Pero yo lo voy a volver a matar. Hermano, el autismo no se puede curar. Llegas a casa y para mamá es su hijo especial. ¡Bien! Yeah.